dioses del amor y la luz, les pido por protección esta noche. Protéjanme y a mis seres queridos, que ninguna energía mala entre aquí. Estamos protegidos, no hay nada más que temer. Luz encima de mí, dioses del amor y la luz, les pido por protección esta noche. Protéjanme y a mis seres queridos, que ninguna energía mala entre aquí. Estamos protegidos, no hay nada que temer. Luz encima de mí, dioses del amor y la luz, les pido por protección esta noche. Protéjame y a mis seres queridos, que ninguna energía mala entre aquí. Estamos protegidos, no hay nada que temer. Luz encima de mí. Hola fantasmitas, ¿cómo están hoy? Hoy es exactamente 1 de noviembre. Y bueno, hoy vamos a tratar de hablar con Marie, así igual como lo hice con Amy ayer, porque creo que a Marie le molestó un poco que solo quisiera hablar con Amy. Ya les puse unos fragmentos de historias que pude tomar en Instagram. Me cierran las puertas, escuchan cosas. Definitivamente las tuve que separar. Una medium se contactó conmigo y me dijo que definitivamente las tenía que separar. No estuvo bien desde un principio haberlas puesto juntas. Es por eso que a lo mejor se está deteriorando un poco más Amy. Amy pasó, de hecho, su primera noche acá sola y Marie allá arriba. Y de hecho sí pude notar como que no hubo tantos ruidos de la noche. No me animo a jugar el péndulo con ella porque definitivamente una de las dos aquí me está engañando. Amy ayer me pidió que le quitara sus ligas y a Marie no hablé con ella. Entonces hoy vamos a tratar de contactarnos con ella de la misma forma que con Amy. Vamos a utilizar la misma aplicación. Se supone que me dice unas palabras al azar, pero no tan al azar. O sea, no contesta sí, no o así, no, sino que contesta pues palabras y uno tiene que saber interpretar más o menos. Y me recomendaron otra aplicación como un Spirit Box. Y se supone que ahí se pueden captar cosas que son como que de las mejores aplicaciones. De hecho, varios youtubers de terror o investigadores de lo paranormal utilizan estas aplicaciones. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar primero la primera para ver si nos tiene que decir algo. Por otro lado, acá tengo la vela del hechizo de protección. Lo que ustedes escucharon ahorita al inicio fue el hechizo que me mandó quien me vendió a Marie. Fue un hechizo de protección, no lo quise hacer ayer en Halloween porque realmente es que no sabía qué rollo con todo. Ya lo hice y tengo que dejar o que la vela se apague sola o que se consuma. O sea, sí, y se va a consumir y se va a apagar, obviamente. Entonces esta la voy a dejar por un lado. Y ya que esta vela se apague, ya significa que el hechizo está completo. Entonces mientras le vamos a estar preguntando, vamos a dejar que esto se consuma. Y justo aquí lo voy a poner por un lado, con cuidado, ustedes no se preocupen por eso. No sé si ustedes notaron, ayer cuando estaba hablando con Amy, se hizo un corazón en su vela, súper extraño. Yo personalmente nunca había visto que algo así ocurriera con una vela, ni veladora, ni nada. O sea, era un corazón y estaba rojo, se los juro. Ok, entonces ya tengo aquí listo para buscar las palabras que nos diga. Vamos a abrir la aplicación igual que ayer. Haga clic en el botón para iniciar la grabación. Marie. Arriesgo. 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 Otra entrada que contiene la forma. Frecuencia de uso y año de origen. Ok, Bausa. Arriesgo es riesgo. Me dijo Bausa. Bausa. Madero sin labrar de 2 a 3 metros de longitud. ¿Como madera? Marie, ¿nos puedes decir un poco sobre ti?
Está subiendo mucho eso. No pasaba ayer. Y no habla mucho. Marie. ¿Te molesta Amy? No quiere hablar. Macoleto. Majoleto es un árbol tercerista. Dice, una se presenta cuando un sujeto inicialmente extraño al proceso se encuentra legitimado y tiene un interés propio para acudir a un juicio preexistente. No sé qué me está tratando de decir. Y se salió de la aplicación. A ver. Haga clic en el botón para iniciar la grabación. Localismo, domésticamente. Ahora me dio dos rápidamente. Localismo. Estima o admiración por la cultura y las tradiciones de la propia localidad o región. Si ¿Sí ven cómo uno se le acerca como a Amy? Los gatos, desde que está Marie solo arriba, no entran. Se los puse por historias de Instagram en varias y no se le acercan tampoco. Emboreado. Emboreado. ¿Emboreado? ¿Qué es que hay mucha niebla baja? ¿Emboreado? Una más, Mary. Es que no te estoy entendiendo nada. Yo no vengo. Yo no vengo. Eso estuvo. Ofender. Filomorfismo. Filomorfismo. Psicótico. Ok, dice aquí que hilomorfismo es. Dice, los cuerpos se hayan constituidos por materia y la forma. O sea que. ¿Me estás diciendo que eres alguien? Y luego me dijiste psicótico. Me dijo algo. Yo no vengo después ofender. Psicótico. Yo no vengo. Ella no viene a ofender, eso es lo que me trató de decir. Vamos a abrir la otra. Mavi. Vamos a aumentar como más la densidad, no sé. Mari. Alguien contestó. Mari. Mari, ¿eres tú? Marie, ¿te molesta Amy? Sí.
¿Te gusta estar aquí, Mary? Ya vine. Mary, ¿tienes 4 años? ¿Te gusta estar sola? ¿Es cierto que eres una niña? Es que creo que están hablando al revés. Mary, ¿cómo me llamo yo? Mary, ¿esta es tu casa? Como les dije, una de las dos me está engañando. Yo me guío mucho a lo que dicen mis gatos y definitivamente se le acercan más a Amy que a Mary. Curioso porque pues Amy llegó misteriosamente y Mary no. Hello fantasmitas, los saludos de hoy son para Javier Castillo, otro más para Jos Ulises, para Stephanie Reyes, para Angeli Rodríguez y para Yuri Sayori. Y los 6 comentarios del emoji secreto, recuerden que este emoji lo doy cada que subo un video por historias de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.